Ya te lo explico, tienes más barba que yo y eso no me atrae. Joder, también es feo, ¿eh? A ver, sacarle la barba a colación está feo, tío. Tiene un pelo bonito, tengo que decirlo, ¿eh? Aunque a lo mejor está clareando, a lo mejor aquí hay un poquito de entrada y no se ha dado cuenta, chaval este. Bueno, respondiendo a tu pregunta... A ver, ¿cuál es la pregunta? Me estoy perdiendo. Yo soy hetero, me gustan las mujeres de nacimiento y si no me gustan mujeres trans, ya tengo transfobia. Joder, habla de tener transfobia como si fuese una enfermedad. Sí, la verdad es que no, pasó un año muy bueno, pero luego llegó el invierno y le vino un ataque de transfobia. Le tuvimos en la cama una semana, pero no pudo superarlo. Se ha convertido ya en transfobo. A ver, de todas formas, yo creo que este debate de mierda, el de las personas trans, me gustan o no me gustan, yo creo que se hace desde parámetros un poco equivocados, ¿no? Ellos se refieren a la transfobia como que tú te sientes atraído por una mujer y que cuando esa persona te dice que es un hombre o que es una persona trans, entonces tú te dejas de sentir atraído por esa persona. Ellos hablan de eso. Y mucha gente, cuando habla de sentirse o no sentirse atraído por personas trans, hablan como si se tuviesen, como si hubiese una obligación explícita de sentirse atraído por las personas trans. Y realmente las personas trans a lo que se refieren es que tú te sientas atraído por alguien y que en el momento en el que tú te enteres de que ese alguien por el que tú ya estás sintiendo atracción es trans, entonces tú cortes esa atracción o decidas que ya no te atrae. Me parece una gilipollez. Ese realmente es el punto que están defendiendo ellos. Aún así me parece un punto de mierda, quiero decir. A mí me puede, de la misma forma que a esta persona, a lo mejor se puede sentir atraído por alguien y que cuando se entere de que ese alguien vota a Vox, de repente digan, ah, pues ya no me atrae porque me parece que, ¿sabes? No comparto tus ideas y tal. Y me parece legítimo que cada uno al final decida con quién se quiera o con quién no se quiera acostar por los detalles que a cada uno le dé la gana, ¿sabes? Yo qué sé, a mí a lo mejor me puede gustar mucho una chica tal, pero de repente la veo desnuda y a lo mejor tiene unos pezones que son galletas así gigantes y digo, hostia, tío. Y a partir de ahí se me crea una especie de vicio a partir del cual la voy a identificar y cada vez que la miro a la cara veo un pezón gigante y digo, joder, es que ya me ha cortado el rollo, ¿sabes? Pero entonces no te gusta, qué superficial eres. Bueno, a ver, yo entiendo que cada uno a la hora de elegir sus compañeros de cama puede ser todo lo superficial que le dé la gana. De hecho, una de las razones por las que elegimos a nuestros compañeros de cama es porque nos sentimos físicamente atraídos hacia ellos. Y esta atracción física, si en algún momento se corta, ya sea porque tienes los pezones del tamaño del Empire State o porque tienes un mandoble que es más grande que el de Rocco Siffredi, yo creo que cualquiera de estas razones son legítimas para que una persona te deje de atraer. Cualquier razón es legítima para que alguien te deje de atraer. ¿Sabes? Que no... Es lo que hay, a lo mejor a ti no te gustan los tatuajes, estás con una chica, joder, qué mona es, tal, y de repente se desnuda y dices, hostia, es que está llena de tatuajes, es que a mí eso no me gusta. ¡Tatuófobo! ¡Es que le tienes fobia a los tatuajes! Rollo de, no, que no me gusta, ¿sabes? Y tienes derecho a que no te guste y ella tiene derecho a que tú no le gustes. ¿Sabes? Entonces, a mí esto me parecen tonterías, pero bueno, vamos a escuchar. Efectivamente, si te declaras como un hombre heterosexual. Sí. Es decir, un hombre que se siente atraído por las mujeres. Sí, me siento atraído por las mujeres. Bien. Pero eliminas por completo de ese abanico, sí, a las mujeres trans. A mí que me llaman mucho, ay no, el discurso de yo no elimino de ese abanico por completo a las mujeres trans. Nunca he tenido relaciones sexuales con mujeres trans. Pero sí que me he cruzado a lo mejor por alguna aplicación o por algo a mujeres trans que me han llegado a atraer. Yo no tendría esa criba por ahora, pero claro, yo tampoco sé si a lo mejor estoy con esta chica y a la hora de la cama me encuentro algo que no estoy acostumbrado a ver y que no estoy acostumbrado a lidiar en el sexo y de repente digo, hostias, y es un bajonazo de la leche y no quiero seguir adelante. En cualquier caso, me quiero poder reservar el derecho a poder dar marcha atrás o a poder... En cualquier momento, cancelar la relación sexual que haya emprendido sin que tenga que exponerme a que luego se me cancele o se me llame transfobo, ¿vale? Porque estamos hablando de cuestiones muy delicadas con las que, tío, pues es lo que hay. Porque sí, digamos. ¿Sí? Eso es un comportamiento transfobo. Dice que excluir a las... Si eres una persona heterosexual, excluís a las mujeres trans porque sí es un comportamiento transfobo. Y es transfobo básicamente por definición, porque estás eliminando a... No, tío, es que la fobia
no es lo mismo. O sea, yo puedo ser a lo mejor... O sea, yo no odio a los hombres. Yo no soy un misántropo. Yo no practico la misandria, pero no me follaría a mi amigo Quique, ¿sabes? Un cierto tipo de mujeres de tu lista de mujeres posibles deseadas. Claro que sí. De mi lista de las mujeres por las que me siento atraído, hay un porcentaje, que no es muy alto, pero hay un porcentaje de mujeres con las que yo no me acostaría, y esas personas están excluidas de la lista de personas a las que me frungiría, y creo que es algo bastante legítimo y bueno, tío, no pasa nada. A un cierto tipo de mujeres de tu lista de mujeres posibles deseadas, basándote en nada. ¿Cuál es el argumento real para decir...? A ver, el argumento, por ejemplo, por el que yo no me acostaría contigo es porque tienes unas facciones extremadamente masculinas, porque te ve un poco el gris de la barba de por medio y... No sé, entonces esas son las razones por las que yo de entrada no me sentiría atraído por ti. Y son razones porque tienes unos rasgos que yo te relaciono directamente como alguien del género masculino a partir de los rasgos que me estás mostrando y tal. Y luego tienes otras cosas como el pelo, que es muy bonito, y te has hecho los ojos, ¿no? No sé cómo se llama esto. Te lo has hecho bien, te has puesto ahí la sombra, el rímel, bien llevado. Pero en los ojos, color de ojos bonitos, tengo que decirte, color de ojos bonitos, pero luego existe la nuez esta que te estoy viendo. El gris de la barba y esa serie de cosas que me tiran para atrás. Ya está. ¿Por qué tenemos que dar explicaciones de a quién nos frungimos? Ahora no vas a poder discriminar a quién. Es que claro que lo puedes hacer y claro, esta gente realmente está dando pataletas. Porque yo entiendo que es jodido decir, joder, estoy dentro de lo que viene a ser el mercado sexual. Hay un grupo del 85% de los hombres en el que directamente ni siquiera me... entro dentro de su radar por ser una persona trans y rollo de sí, tío, es lo que hay. Es lo que a lo mejor en un futuro es menos, a lo mejor, ¿sabes? Las tendencias, las cosas por las que nos sentimos atraídos van cambiando y demás, pero ahora es lo que hay, tío, y tendrás que comértelo con patatas. Pues, tío, pues ya está, no pasa nada. Es una putada, es una putada. Yo entiendo que les joda. O sea, yo entiendo que estén joder. Ojalá a todos los tíos se sintiesen atraídos por... Sí, sería la hostia, ¿sabes? Y ojalá también a muchísimas chicas... Yo te lo digo, ojalá el 99% de las chicas me mirase e inmediatamente dijese, joder, tío, me quiero meter su chocolate en la boca ahora mismo. Ojalá, sería la hostia, sería guapísimo, ¿sabes? Sobre todo para mí, sería increíble. Pero no vivimos en esa realidad, ya está, tío, hay que asumirlo. Me gustan las mujeres, pero las mujeres trans concretamente no las quiero ver ni en pintura. Pues es lo que hay. ¿Cómo se explica eso? Porque no te quieres ver las mujeres trans ni en pintura. Ojo, que tengas algunos comportamientos transfobos no significa que seas una mala persona. No tiene por qué. Muchas personas, por desgracia, por asuntos de herencia familiar, cultural, etcétera, hemos heredado comportamientos transfobos, machistas, racistas, de nuestros padres y de más atrás, de nuestros abuelos también. Y eso no es nuestra culpa ni eso nos hace malas personas. Ahora bien, el problema está en cuando sabes que tienes estos comportamientos, porque ya sea que te lo ha dicho alguien o te has dado cuenta tú solo o tú sola o tú sole, y aún así no lo quieres... Sola, sole, solo, sola, sole, solís. Yo considero que ahí está la diferencia entre las personas que saben que son transfobas, racistas o machistas y al darse cuenta deciden que quieren cambiar eso, y las personas a las que se lo dices y pues no lo quieren cambiar porque incluso les parece que está bien, que es una forma... correcta y respetable de pensar, pero no, ninguna... A ver, es que aquí yo creo que es el clásico fallo de entender que nuestro deseo o nuestra pulsión sexual está marcada por nuestro pensamiento, ¿vale? Que nosotros racionalmente podemos sentirnos atraídos hacia algo hacia lo que no nos sentimos atraídos, y las cosas no funcionan así, ¿vale? Entonces, si alguien no se siente atraído hacia ti por el hecho de que seas una persona trans, si no tiene deseo sexual hacia ti, ¿vale? O si lo tenía, pero en el momento que se entera que eres una persona trans, que yo creo que no es demasiado difícil en tu caso, deja de sentir ese deseo o esa pulsión, no es algo que racionalmente pueda cambiar. No es algo que tú puedas decir, joder, venga, voy a ser una persona más abierta. ¿Sabes? Basta ya de tanta LGTB-fobia. Voy a cambiar mi manera de pensar y a partir de ahora me voy a sentir atraído también por los hombres.
no se puede hacer. No funciona así el deseo, no funciona así la pulsión sexual. Entonces, son cosas que realmente no tiene sentido discutir, porque no entran dentro del marco racional. O sea, tú a alguien le puedes decir racionalmente, en plan, yo soy una mujer, identifícame como mujer, trátame como mujer, piénsame como mujer y deséame como mujer, que si su cerebro le está transmitiendo a su pene, en plan, eso que tienes ahí delante es un tío con peluca, ¿vale? El pene va a responder de acuerdo a lo que tienes delante es un tío con peluca. Y no va a haber manera humana, ¿vale?, de que tú introduzcas la racionalidad en ese proceso involuntario que va de tu cerebro a tus testículos, a partir de lo cual le estamos transmitiendo las señales de qué cosas nos atraen y qué cosas no. La transfobia aquí, en principio, no entra. Pero es que esto pasa con todo, tío. Esto, es que esto ya lo intentaron los conservadores con los homosexuales, con las famosas terapias de conversión. No, no, no. Venga, te van a gustar las tías. No, te voy a convencer, vas a ir a este curso, te voy a meter tal, te voy a meter electroshocks, me va a dar igual. No, tío, no funciona, porque no funcionamos así, tío, porque nuestro cerebro no funciona así, pero bueno, es lo que hay.